Hola de nuevo, amigos de YouTube. El siguiente tutorial es para explicar cómo craquear, como podéis ver, Medicam, que lo estaréis viendo en mi pantalla del ordenador, que está craqueado, porque como veis, está el Studio Pro, no pone nada de. O sea, podéis poner las cámaras IP que queráis, aquí ahora mismo solo hay una. Se puede agregar cualquier otra sin problema. Bueno. Vamos a explicar, centrarnos en, bueno, el audio también, se puede escuchar la canción que tú quieras, en la lista de reproducción de audio, puedes poner el micrófono, el stereo mix, lo que quieras, agregar efectos, etcétera. Está el Studio Pro. Es básicamente la versión Pro, no da límites, no es la versión de prueba, la demo. Y bueno, voy a explicar básicamente cómo craquearlo. Yo lo craqueé. No utilicé el serial. Ya probé el método del serial con el demo, pero no me funciona. Y vamos a intentar, en vez de poner esta versión, que es 3.1 y algo, vamos a poner una versión mucho mayor. O sea, mucho más actual. A ver si se puede craquear también. En primer lugar, os comento que el vídeo que me permitió craquear Medicam existe, es el tercero que viene de aquí. Medicam 3.1 Crack Pool. No sé si vale para versiones superiores, vamos a intentarlo. Es este crack en concreto. Se abre básicamente, se le da a ejecutar, nos carga este panel y nos carga aquí para instalar y los cracks de 32 bits, de 64 bits. Y esto que es como si fuera una reserva para el crack o algo así, no sé lo que es, pero por si acaso se instala. Bueno, lo que vamos a hacer primeramente, lo voy a reinstalar. Os pedirá unos archivos cuando lo instaléis por primera vez, que serán archivos DLL. Esos archivos DLL deben ubicarse en, si tenéis 64 bits, C Windows System. Y si tenéis 32 bits, System 32. Creo, vamos. Yo lo puse en System y me funcionó perfectamente. Esas DLL que os hacen falta se encuentran dentro de la carpeta de Manycam, en la carpeta BIM, dentro de archivos del programa Manycam BIM. Y son estas DLLs. Os pedirá nombre por nombre y lo vais poniendo en System o en System 32, según si tenéis 32 bits o tenéis 64 bits. Bueno, vamos a empezar cerrando Medicam y vamos a actualizar Medicam y lo vamos a craquear. Si es que se lo permite, o quizás no me haga falta craquearlo ya que ya está, pero básicamente es eso, es instalar y aplicar el crack. Bueno, ya hemos reiniciado el PC, estamos en el directorio principal de Medicam. Se nos ha abierto, pero nos da un problema con las cuentas. Incluso si aplicamos el parche nuevamente, el parche solo funciona con la versión 3.1.16. Se nos instala aquí la 4. No sé qué. Y no funciona, no funciona full. Pero sin embargo, la 3.59 o algo así, la versión del archivo que pone aquí, esta sí nos va a funcionar, bueno, 3.16. Y simplemente será darle a Medicam aquí. Y bueno, ya se nos carga, la tenemos aquí. Y como veis, está full. La lástima es que no es la última versión, pero os permitirá cámaras IP, etcétera. Bueno, espero lo disfrutéis. Y nada, en el próximo tutorial nos vemos. Chao, chao.